Buenos días. Lunes 31 de julio, tiempo de información con Mega Noticias Veracruz. Aeronave se desploma frente al recinto portuario de Veracruz, dejando 3 fallecidos. El IMSS asegura que menor de edad con neumonía se reporta grave, pero recibe tratamiento adecuado. La onda tropical 17 dejó fuertes lluvias en la entidad veracruzana, afectando severamente Minatitlán. El tradicional baño popular de las fiestas de Santa Ana en Boca del Río se realizó con gran éxito aún bajo la lluvia intensa. Incrementa por segunda semana consecutiva el precio del gas LP en Veracruz. Está usted bien informado para empezar el día.